Multiplicación con dos números decimales. Buenos días, estudiantes. Les habla su maestra Carla Bolaño y la mañana de hoy vamos a estar explicando la multiplicación con dos números decimales. Podemos observar este factor, un número decimal, y aquí otro número decimal. Vamos a resolver nuestra multiplicación de forma tradicional. Vamos a comenzar multiplicando este factor 3 por todos los números que están en la parte de arriba. Luego, el 8 por todos los números que están en la parte de arriba. Y finalmente sumamos. Comenzamos. 3 por 4, 12. Recuerden, mis niños, que deben aprenderse todas las tablas de multiplicar. Coloco el 2 y llevo 1. 3 por 5 son 15 y una que llevo son 16. Coloco el 6 y llevo 1. Aquí vemos la coma, vamos a seguir multiplicando sin tomar la coma en cuenta. Esta coma la vamos a tomar en cuenta al final. 3 por 4, 12 y una que llevo son 13. Coloco el 3 y llevo 1. 3 por 8, 24 y una que llevo son 25. Coloco el 5 y llevo 2. 3 por 2 son 6. ¿Y 2 que llevo? 7 y 8. Ok, como pudieron observar, no tomamos en cuenta a la hora de multiplicar esta coma. Tampoco vamos a tomar en cuenta esta coma. Vamos a hacer nuestra multiplicación. Y al final es que vamos a agregarle la coma. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el número 8. Y vamos a multiplicar todos los números que están en la parte de arriba. Entonces vamos a pasar a este renglón. Cuando pasamos al siguiente renglón, como en este caso, vamos a dejar un espacio y vamos a comenzar en este punto. Ok, vamos a multiplicar. 8 por 4 son 32. Coloco el 2 y llevo 3. 8 por 5 son 40 y 3 que llevo, 43. Coloco el 3 y llevo 4. 8 por 4 son 32 y 4 que llevo son 36. Coloco el 6 y llevo 3. 8 por 8, 64. Y 3 que llevo, 67. Coloco el 7 y llevo 6. 8 por 2 son 16 y 6 que llevo son 22. Coloco mi 22. Ahora vamos a hacer la suma. Este 2 va igual. 6 más 2 son 8. 3 más 3 son 6. 5 más 6 son 11. Coloco el 1 y llevo 1. 8 más 7 son 15 y una que llevo 16. Coloco el 6 y llevo 1. 2 más 1 son 3 y este 2 va. Ahora, para saber la posición que tendrá el número decimal en nuestro producto, debemos contar los espacios a la derecha en cada factor después de la coma. Comenzamos. En este factor del lado derecho, vamos a marcarlo así, de la coma, hay dos espacios, 1 y 2. Y en este factor del lado derecho hay un espacio. Entonces contamos dos espacios, que son estos dos números que están después de la coma, y un espacio, que es este número que está después de la coma, son tres espacios. Esos tres espacios es lo que vamos a contar en nuestro producto final. Contamos 1, 2 y 3. Exactamente en este punto es que va la coma decimal de nuestro producto. Y este resultado podemos leerlo: 2361 con 600.
982 milésimas. Recuerden, mis niños, colocar los términos. Tenemos estos son los factores y este es el producto.